Ya la ONU, ya los organismos internacionales como la ONU en el 2013 o la Comisión Interamericana han señalado que efectivamente hay una relación directa, hay una relación negativa entre la corrupción y el disfrute de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y que esa afectación se produce a nivel individual, a nivel colectivo y en la sociedad en general. A nivel individual, como los decíamos, tiene que ver, por ejemplo, con el acceso discriminatorio o un acceso en condiciones de poca calidad a servicios básicos, a servicios públicos, ¿no? Ya hemos puesto el ejemplo de la salud y la educación. A nivel colectivo, la corrupción está afectando ya a grupos específicos de personas, en especial a poblaciones que se encuentran en una alta situación de riesgo o poblaciones vulnerables, ¿no? Niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, poblaciones indígenas. Cuando la corrupción afecta a estos grupos, realmente estamos hablando de colectivos muy importantes que se ven afectados por la corrupción. Y a nivel de la sociedad en su conjunto, la corrupción básicamente lo que crea es un nivel de desconfianza muy grande entre la ciudadanía y el gobierno, y eso hace que la gobernabilidad, que los principios democráticos y el Estado de Derecho se vean afectados por la corrupción. Entonces hay esos tres niveles, ¿no? El nivel individual, el nivel colectivo, que hace alusión específicamente a poblaciones en alto riesgo de vulnerabilidad, y a la sociedad en su conjunto con esta baja en el nivel de confianza, este hartazgo que muestra la ciudadanía frente a la corrupción. Dos ejemplos muy concretos que quiero ponerles, el del Hospital Antonio Lorena en el Cusco, que desde hace 4 años, ustedes pueden ver la fecha ahí en este diario correo que señala el día 20 de octubre del 2014, hace más de 4 años, y que hasta el día de hoy el hospital sigue paralizado. Hoy, en el año 2018, 4 años después, este hospital sigue paralizado. Entonces, las consecuencias no solo son económicas, no solo son de una mala gestión de este proyecto, sino que principalmente son de la afectación del derecho a la salud que tienen los ciudadanos del Cusco de poder contar con un hospital para poder atenderse en esta región. 4 años sin contar con este hospital. O en el tema de la educación, en Chimbote, ustedes pueden ver ahí un colegio también que estaba inconcluso desde el año 2013, recién se ha concluido a fines del año pasado, en el 2017, y este año, para entrar en funcionamiento, ya requería de todo lo que es el equipamiento, ¿no? De las aulas, las pizarras, los pupitres, en fin, ¿no? Los materiales propios para poder llevar adelante una educación de calidad. La corrupción en la construcción de este colegio había afectado seriamente toda la cadena para que el ciudadano, en este caso los alumnos, gocen de una adecuada educación. Y entonces entramos justamente a este tema central, que hay una dificultad en la protección de los derechos vulnerados por la corrupción, ¿no? ¿Y por qué razón? Primero, porque se trata de un fenómeno complejo. ¿Qué significa esto? Efectivamente, la corrupción tiene a veces múltiples factores, decimos, ¿no? Y a veces no está claramente identificado en dónde empieza la corrupción, quién es el culpable del acto corrupto. El funcionario que diseñó el expediente técnico, el que participó en el comité de selección, el que adjudicó o que no se hizo una buena supervisión. En fin, hay una serie de momentos y esto hace de la complejidad para poder detectar quién es el responsable de estos hechos de corrupción que están causando una afectación directa a los derechos humanos. Eso no nos debe hacer perder de vista, sin embargo, la responsabilidad que como Estado tenemos para poder garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. En segundo lugar, hay una debilidad institucional, como lo hemos venido diciendo, para poder justamente intervenir en esos tres momentos claros que tiene la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. El nivel preventivo, por un lado, ¿no? O sea, si no podemos detectar a tiempo, no tomamos los mecanismos para prevenir la corrupción, vamos a tener luego que ver las consecuencias de esto cuando la corrupción se produce.
o de detectarla a tiempo. Hablamos que otra obligación de los estados es poder detectar los actos de corrupción y finalmente el de sancionar. Entonces necesitamos una institucionalidad mucho más fortalecida para poder desarrollar estas funciones de prevención, detección y sanción de los actos de corrupción y de esta manera garantizar los derechos fundamentales. En tercer lugar, esta dificultad que se produce, que uno la conoce, en que los actores públicos y privados actúen de manera coordinada para poder luchar contra la corrupción. En el Estado peruano hay muy poca, digamos, experiencia, hay muy poca disposición a poder actuar de manera coordinada e integral entre las distintas instituciones que tienen que ver contra la corrupción. Fíjate, Contraloría, Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces estamos hablando de una serie de instituciones que tienen que trabajar de manera mucho más coordinada para poder estar en mejores condiciones de luchar contra la corrupción. Y esa coordinación al interior del aparato público tiene que tener también un correlato con la participación de los actores privados, las empresas, por un lado, la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, ¿no? Los representantes de gremios, ¿no? Que de alguna manera puedan trabajar de manera conjunta. Y finalmente, la dificultad también para poder detectar, proteger los derechos humanos tiene que ver con las distintas formas en que se produce la corrupción. Al nivel del Código Penal hay más de 20, 22 figuras de delitos de corrupción, desde la colusión, el peculado, el cohecho, la negociación incompatible, el tráfico de influencias, en fin, una serie de figuras penales que a veces dificultan de alguna manera esta situación. O lo que hoy vemos, ¿no? La relación de la corrupción con el lavado de activos, que finalmente también muchas veces van de la mano, ¿no? Quiero, para terminar, referirme a al libro del profesor Alfonso Quirós, este economista historiador, que nos dice que tenemos por delante una tarea muy grande para combatir la corrupción. Lamentablemente, el Perú es un clásico país afectado profundamente por la corrupción administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente, y creo que la muestra evidente está en el caso Lava Jato, pero también en este caso ahora que hemos conocido del Lava Juez y que sin duda todavía es de pronóstico reservado, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el desenlace de estos casos que estamos viendo? Pero lo más importante es que esta corrupción que nos ha afectado durante toda nuestra historia republicana nos ha hecho perder muchos recursos, pero sobre todo quizás ha sido la diferencia entre ser un país todavía en vías de desarrollo y ser un país desarrollado. Creo que hay que poner mucha fuerza, mucho interés, mucha dedicación para justamente salir de este círculo de la corrupción que nos ha afectado por muchos años y poder encontrar a un país que de cara al bicentenario se encamina hacia su desarrollo. Dos láminas finales, simplemente para decir qué podemos hacer frente a la corrupción que afecta a los derechos fundamentales y para que justamente podamos romper estos círculos de corrupción. Creo, ahí muestro algunas ideas muy concretas de lo que se puede hacer frente a la corrupción. En primer lugar, se requiere un liderazgo al más alto nivel para enfrentar la corrupción. El presidente, los congresistas, los ministros, los gobernadores regionales, los alcaldes, los titulares de instituciones autónomas, tienen que mostrar un compromiso y liderazgo para luchar contra la corrupción. Si es que no lo hacen, pues simplemente la ciudadanía va a seguir desconfiando de ese nivel de compromiso, de involucramiento de nuestras más altas autoridades frente a la corrupción. Hay que hacerlo. Ya se están dando algunas señales muy claras de que eso tiene resultados y de que eso puede significar el cambio sustantivo que necesitamos. El involucramiento, el liderazgo y el compromiso de nuestras autoridades al más alto nivel. En segundo lugar, y hay que decirlo con toda transparencia, es el tema de combatir la alta tolerancia social. En el país tenemos una alta tolerancia social
frente a la corrupción y necesitamos, por lo tanto, adentrarnos en ese ámbito, en la escuela, en la casa, en el barrio, en el centro de trabajo y en todo ámbito en el que nos movilizamos tenemos que decirle no a la corrupción y eso se tiene que demostrar muy claramente con la denuncia que más adelante voy a abordar. El tercero es el del fortalecimiento institucional. Si no fortalecemos nuestra institucionalidad de prevención, de detección y de sanción contra la corrupción, muy difícilmente vamos a poder avanzar. Y eso requiere de muchos recursos, requiere de un rediseño en algunos casos de algunas instituciones para poder estar en mejores condiciones de prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Ahí creo que hay un elemento central, pero efectivamente tenemos que abordarlo con mucha claridad. Y ese fortalecimiento institucional también tiene que pasar por una respuesta integral y coordinada de las entidades públicas con la ciudadanía y en una lógica de cooperación. Señores, señoras, señoritas, la corrupción actúa de manera coordinada. Si los que luchamos contra la corrupción no actuamos de manera coordinada, no vamos a tener éxito frente a ella. Necesitamos, por lo tanto, una respuesta integral y coordinada que nos permita justamente poder estar en mejores condiciones de luchar contra la corrupción. Tres recomendaciones finales. Los mecanismos de protección a denunciantes. Los países que han logrado reducir de manera sustantiva la corrupción han instalado verdaderos sistemas de integridad y de transparencia, pero sobre todo mecanismos que le permitan a los denunciantes poder formular sus denuncias sin ser objeto de represalias, guardando la identidad de estas personas y dándole un trámite diligente a la investigación de estas denuncias, ¿no? En nuestro país ya tenemos normas, pero lo que nos falta es implementar claramente estos sistemas y hacerlo de manera que operen de manera coordinada. Hay mecanismos, hay sistemas ahora informáticos que le llaman de interoperabilidad entre las instituciones encargadas de esta tarea. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo deben coordinar para llevar adelante esta tarea. Finalmente, mayor transparencia. Tenemos un Estado que todavía se resiste a la transparencia y que actúa muchas veces con lógicas de ocultamiento de información o de una cultura de secreto. Hay que romper con esa cultura del secreto, hay que darle la máxima transparencia a toda la actividad pública, hay que prevenir y como lo recoge el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cada institución, por más grande o pequeña que sea, tiene que tener un sistema de integridad de acuerdo con su tamaño, con sus funciones, ¿no? ¿Y qué significa ese sistema de integridad? Detectar claramente dónde están los riesgos de corrupción y poder tomar medidas para que esos riesgos se reduzcan, se minimicen y estar atentos a que si se producen, poder sancionarlos, evitarlos o investigarlos. Y finalmente, y no menos importante por ello, el rol de la ciudadanía, la participación ciudadana en tres áreas, ¿no? En la vigilancia, en el control, pero también en la movilización. Creo yo que la participación de la ciudadanía, sé que muchas veces hay descontento, hay desánimo, en algunos casos indiferencia, tiene que ver con esto que hemos conocido de que hay un alto grado de corrupción que ha hecho que muchas personas simplemente no quieran participar en estos hechos. Yo quiero invitar a ustedes que llevan este curso y también a adquirir conocimientos teóricos, académicos, a poder también esto involucrarlo en la participación y vigilancia ciudadana. Hay que utilizar los distintos mecanismos, ya los decía yo, de las leyes de acceso a la información y transparencia, las normas de control y vigilancia ciudadana, de participación, hay que utilizarlas para que justamente la autoridad se vea que aquí no es solamente una cuestión de cumplir con la formalidad, sino principalmente de hacer efectivo estos derechos que tiene la ciudadanía y por lo tanto comprometerse a instalar verdaderos sistemas de integridad. Muchas gracias por la atención. Los invito a poder desarrollar, a discutir estas propuestas que estamos planteando
y en el ámbito en el que cada uno de ustedes se desarrolle, a poder elaborar alguna estrategia, alguna propuesta que permita prevenir la corrupción en todo el ámbito peruano. Tenemos, creo, como país una gran responsabilidad frente a esta tarea. Muchas gracias.